Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Por acá, Search. De entrada, gente, la invitación siempre es para que se suscriban aquí. Animal Life. Saben que estamos analizando y reaccionando a lo más importante, a lo que a ustedes más les gusta de la música. Obviamente, pues, Kim Loaiza sigue manejando unos números muy, pues, impresionantes. Especialmente en sus lanzamientos, que llega todo el fandom, mejor dicho, así, de entrada. Loaiza verso. Y en ese caso, pues, con una chica que... no sé si ustedes conozcan, pero yo no la conozco. Eli Blancarte. No la tengo dentro del radar. Parece ser una canción del catálogo de ella. Hay que ver qué estilo de música hace la señorita Eli. Vamos a escuchar. Sí, salió por... bueno, tiene 800 mil seguidores. No es nueva. Sí, algo... No. ¿Será que es otra creadora de contenido? De pues, pronto puede ir del mundo del pues contenido. El máster está castigado. Está bajito. Pero si tú ves, el kick está súper duro. Es una, más una cuestión de mezcla. Porque el kick está súper duro y las voces están súper enterradas. Que una mezcla un poquito desbalanceada y... sí. Uy. El coro me pareció bueno, pero siento que la canción empezó muy arriba, como que no construyó. Reventando. Sí, como sí, empezó de una. A ver, genera más tensión para este coro que está bacano. Creo que hubiera sido algo más positivo. Sí, sí, dejarla abajo y luego reventar. Y entró como de una manera confusa, como que uno no entiende muy bien en qué ritmo está. Y luego cuando entra el coro, uno ya como que, ya entiendo. Sí, como que entra uno ahí en... Como yo no se han visto, tengo un flow muy pesado. Me adueño de la disco, a todos los tengo enviciado. Me pasan del lado a lado, conmigo quieren estar pegados. Con la feromona, esta nena los tiene descontrolados. Nosotros no competimos, la que tú me pongas aquí la partimos. Me gustó demasiado, les toca admitirlo. La rompemos cuando juntas salimos. El palabreo ahí. Bueno, yo entiendo que, digamos, Kim puede estar muy posicionada en México, pero pues viéndolo desde una perspectiva externa de personas que no vivimos en México y no somos de allá, a mí me hace falta una claridad en concepto y marca por parte de ella. Como sí, que no entiendo para dónde termina de tirar su apuesta como musical. No pues sé, que es algo es que un poco también... extraño. No sé, o no sé si de pronto no, ella no se busca tanto en una carrera, sino como, como seguir apoyando su personaje en general para soltar temas. Sí, porque que también es válido, pues. Hemos visto eso como una constante de pronto de algunos creadores de contenido mexicanos, pues digamos J. de Pantoja también tiene un catálogo muy diverso, incluso la misma Kenia Oz, como que manejan como una canción en un estilo, otra canción en otro estilo, y así van saltando de un estilo a otro sin necesariamente construir como una pequeña isla estilística, sí, en la parte musical. Una atmósfera de la que se enamora la gente. Ok. Hay una cosa muy extraña, es que parece una canción de Kim Loaiza, no de Eli Blancarte, sí, ni por el putas. O sea, pues, la mayoría de cosas las ha cantado ella. Sí. Eli Blancarte. Y figura más en el video. Sí, muchísimo, figura demasiado. Siento que el beat siempre está muy arriba, como sí, que le hace falta parar. Falta parar, sí, le falta bajar más, siempre está muy... está muy arriba y no descansa nunca, no hay como un cambio, una vaina que uno diga, uff, aquí está cambiando de sección, alguna cosa. A mí hay algo super y es pareo, que me parece que este beat y esta producción en general viene de una sensibilidad que viene más como desde un pop tropical, ¿sí? Como desde una sensibilidad no tan... de pop urbano, sino puede ser, más sí, como cosas como el merengue, como chan, como, chan, 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 sí, chan, como... y por los sonidos que usa también. Puede ser también. Su styling está un poco disruptivo para Kim. Me gusta bailar pegada a la pared.
Sí, hay algo que me, como que me confunde mucho y es esa, a ver, como esa, ese in between entre la agresividad y la dulzura que tiene ella. Porque total. A mí no me da un vibe de que ella sea una persona como tan agresiva, pero siento que es a veces lo que intenta, como lo que sacan a relucir en los videos. Y como que ahí es donde yo me desconecto un poco, como que yo la veo ya más como una persona un poquito más dulce, pues es lo que yo percibo de ella como en su perfil, ¿no? O sea. Es que hay algo que yo siento que tal vez se falla mucho a la hora de analizar el género urbano desde afuera. Y es que perciben, no, el género urbano es agresivo, entonces yo tengo que ser agresiva. Es como ser malardo. El género urbano puede ser dulce también. Hay propuestas nativas de género urbano que son dulces, acarameladas y funcionan. Pero de pronto es como esa mirada desde afuera, como quiero ser urbana, entonces tengo que ser agresiva. Y tal vez se ve un poquito... Sí, se cae como en esa preconcepción de pronto a veces. Y bueno, esto fue Salvaje de las señoritas Eli Brancal, Blancarte y Kim Loaiza. Bueno, una colaboración interesante. Siento que el coro particularmente es un coro bueno. Sí, me parece un buen coro. Sin embargo, pues la producción tiene los problemas que ya mencionamos. Es una producción que se siente toda muy arriba, que le hacen falta como... paradas, le hacen falta cortes, le hacen falta secciones y eso permite... Respiros. Sí, no le deja la canción respirar mucho y siento que tampoco le permite a uno apreciar del todo como las voces de las involucradas. Genera una confusión, pues a mí particularmente me genera una confusión en toda esa primera sección de esos dos minutos iniciales que... aparezca el 80% de tomas sean de Kim y pues una canción del catálogo de Eli. Entonces ahí es como que a mí personalmente eso me parece muy extraño y siento que tiene unas expectativas raras, pero pues bueno, no sabe cómo terminan pasando las cosas en la industria. Bueno, lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino que piensan ustedes. Así que ya mismo aquí abajo en sus comentarios dejen su like y no olviden suscribirse a este su canal de los amantes y las amantes de la música. ¡Ping! Desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Chao, mi gente. Un gusto. Un gustazo. Hoy me siento salvaje. Ha!